Código Lyoko. Réplica. ¡Toma, bola de fuego! Y tú, masa asesina, ya verás, eres muy lista, pero ya verás cuando te mande al agujero negro. ¿Podrías bajar la voz? ¡Ay! Vale, muchas gracias. Acabo de perderme la bola del bonus. Estoy que me caigo de sueño y ahora voy a tener que empezar otra vez. ¿A estas horas? Uh-huh. Oh, despierta. Venga, arriba. ¿Qué hacéis así vestidos? A ver si te acuerdas, tú piensa. Educación física. Olvidadme, chicos. No puedo ir, la batalla galáctica me ha matado. No creo que esa excusa le siente muy bien a Jim. Aelita, hazme un favor. Piensa en una buena para que pueda quedarme aquí a dormir. ¿Yo? ¿Y qué quieres que le diga? Muchas gracias. ¿De la rubia? ¡De la rubia! ¡No quiero tener que repetirlo! ¡De la rubia! Oz se encontraba mal y se ha ido a la enfermería, Jim. Entonces no viene. Supongo que si no te encuentras bien, lo único que puedes hacer es ir a la enfermería. ¡Delmas! ¡Presente! ¡Deba ser! ¡Presente! ¿Ducros? Sí. Se dice presente o aquí, pero nada de sí, ¿vale? Sí, vale. Hola, Naomi. ¿Te gustaría vivir una fantástica experiencia conmigo hoy a la luz de la luna? ¿Me tomas el pelo, imbécil? Bien, hoy vamos a trabajar el salto de altura. Por una vez no me extenderé diciendo que este deporte puede llevarnos muy arriba, así que observad. Allá voy. Cogemos carrerilla. Subimos y... Te lo he dicho mil veces. Si insistes en hacer esto, acabarás fatal. Ya, son gajes del oficio. ¿Ya has mandado a De la rubia a casa? Oh, pero si no ha estado aquí. Bueno, ¿qué sermón os ha soltado hoy el pesado de Jim? Siento habérmelo perdido. Cada vez que habla me parto de risa. ¿Y por qué no te vienes a reírte un poco a mi despacho? Ay, por favor, dime que estoy soñando y es una pesadilla. Estás bien despierto, De la rubia, pero tienes razón, sí que es una pesadilla. Decepción, decepción, no hay otra palabra. Aelita y Oz, estoy muy decepcionado con los dos. Y yo estoy de acuerdo, señor. Estos dos me han tomado por un idiota. Habéis actuado con total indiferencia por los valores éticos que esta institución pretende enseñaros. Habéis mentido. Por lo tanto, 4 horas de castigo. ¿Qué? ¿Solo 4? Sí. Y eso se debe a que soy demasiado... ¿Débil? Magnánimo. Menuda birria de excusa. ¿Cómo iba a saber que Jim se iba a lesionar y se iría a la enfermería? Si hubieras pensado en una excusa mejor, no me habrían castigado 4 horas. Si fueras menos egoísta, verías que a mí también me han castigado. ¿Y por qué? ¡Porque querías dormir, pedazo de vago! Hola, Aelita. ¿Te gustaría vivir una fantástica experiencia conmigo hoy a la luz de la luna? Aelita prefiere estar castigada que soportarte a ti. Eres muy amable, Nicolás. Gracias, me encantaría. Esto es increíble. ¿Vas a salir con ese pardillo? Prefiero estar con un pardillo que con un creído como tú. ¡Qué buenas están! ¿He dicho algo malo? Bueno, me parece que tenemos una guerra fría en la mesa. Escuchad, chicos, ¿por qué no hacéis las paces? Tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cómo explorar la red con el skid, Jeremy? Exacto. Sobre todo esa esfera que visteis en vuestro primer viaje. Genial, ¿cuándo vamos? Cuanto más esperemos, más fuerte se hace Shanna. Yo voto por esta noche. Eso si nuestros amigos entierran el hacha de guerra. Mientras no tenga que hablar con esa tonta... Por mí, vale. No tengo nada que decirle a un niñato tan egoísta. Vamos mejorando, ¿no? Oye, Aelita, ¿sigue en pie lo de hoy? Perdona, de verdad, pero me ha surgido una cosa. Tengo que estudiar para un examen. Ya, tampoco me extraña. Era demasiado pedir. Es decir, bueno, tú ya me entiendes, ¿no?
Oye, Ger, ¿te gustaría vivir una fantástica experiencia conmigo hoy a la luz de la luna? ¿Ah? ¿Esta es tu fantástica experiencia a la luz de la luna? ¿Venir a pescar? Sí, no te imaginas lo fantástico que puede ser pescar una trucha bien gorda. Eres un idiota, ¿lo sabías? Shh, vas a ahuyentar a los peces, tío. ¡Tú tómate tu tiempo! Déjame en paz. ¿Qué harán fuera a estas horas? Creía que Aelita tenía que estudiar para un examen. Vamos. Odd, ¿no te estás pasando un poco? Gracias, Yumi. Ya sé de parte de quién estás. Es increíble. Ni que estuvieran en la guardería. Calma, chicos. Vamos a concentrarnos en nuestra misión. Transmitir Ulrich. Transmitir Yumi. Transmitir Odd. Virtualización. ¿Miedo tener a una pringada a los mandos? Bien, allá va. Ulrich, ¿puedes preguntarle al payaso de tu amigo si se acuerda de cómo se usa el skid? Vale ya, Aelita, pregúntaselo tú misma. Bien dicho, Ulrich. Me estáis poniendo de los nervios los dos. Sí, estamos hartos. Pues si habéis terminado ya, ¿qué tal si despegamos? Anclajes fuera. Propulsión vertical activada. Sistema de red conectado. Aelita, pon rumbo 170 y busca un pasadizo. Recibido. Os envío las coordenadas de la esfera que visteis durante la última misión. Pasadizo a la vista. ¿Preparados? Sí. Aspiración de hiperfluido en 3 segundos. ¿Qué sitio más raro? Uy, 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 vámonos de aquí, me da escalofríos. No te preocupes, estoy aquí. Gracias, qué alivio. Uy, ay, ay. ¿Qué haces ahí arriba? Baja ya. Y ahí tengo vértigo. Me mareo cuando estoy muy arriba. Pero si solo estás a 15 metros de altura. ¡Nicolás, cállate ya! No te muevas, voy a por ti. ¡Ay, no! ¡Esto es horrible! ¡No quiero morir ahora! ¡Nunca le he dicho así! ¡Sí que estoy loco por ella!
Estamos llegando a la esfera. Muy bien, Eli. Busca una entrada en el polo sur, como en Lyoko. La tengo delante de mí. Está cerrada. ¿Qué hago ahora? ¿Por qué no llamas? A lo mejor te abren. Rotación. ¡Eh! ¡Oh! Sí. Cállate, ¿vale? Llave activada. Hay que descifrar la clave de acceso. Tardaré un par de minutos. Ya puedes soltarte. ¿Te acuerdas de lo que he dicho antes de Sissi? Pues no lo he dicho. Vale, le diré a Sissi que no has dicho que la querías. Tú ya me entiendes. No le digas a Sissi lo que no he dicho. Espera. Esto parece muy viejo. Piénsalo. ¿Y si el cable se parte o el suelo se hunde o el motor se para con nosotros dentro y nos podremos aquí mientras las ratas nos devoran las entrañas? Vale, vale, no sigas. Buscaremos una escalera. Tú mira por ahí. Bien, ya tengo la clave. Buen trabajo, Jeremy. Es increíble. Estáis en una copia exacta de Lyoko, pero con un solo sector, el bosque. ¿Shanna ha creado otro Lyoko en la red? ¿Pero por qué? No tengo ni idea, pero no será para salvar a la humanidad. Y conociendo a Shanna, seguro que ha hecho muchas más copias igualitas a esta. ¿Y qué hacemos, explorar? Eso es. Quiero todos los datos posibles de este nuevo mundo virtual. Bien, transmitid. ¿Para esto? Aquí no hay más que árboles. Si no queréis que se eche a llorar, deberíais reíros. ¿Qué harían aquí Odd y Aelita? Bueno, aquí no están. Vámonos. Espera, mira esa luz. A ver, lo que vais a hacer es trabajar en grupos de dos. Un grupo explora y el otro vigila el esquí. Vale, yo trabajo con Ulrich o con Yumi. Por una vez tienes una buena idea. Ya estoy harta de vosotros. Ulrich y yo nos vamos ahora mismo. Os dejamos. Sí, podéis pelearos todo lo que queráis mientras no tengamos que escucharos. Ahí tenéis los vehículos. Gracias, Jeremy. Adiós, que os divirtáis. ¡Ay! ¿Eh? Será una falsa alarma. Podías haber pensado en otras cosas, ¿sabes? Y tú podrías ser menos egoísta. Un megatanque a tu derecha. ¿Eh? Oh, no. ¿Eh? ¡Elita, cuidado! Ulrich, Yumi, Shanna está atacando el esquí. Tenéis que volver enseguida. Entendido, Jeremy, ya vamos. Oh, Aelita, escuchad, el escudo del skid no aguantará mucho más. Y sin el skid no puedo garantizar vuestra vuelta a los escáneres. Jeremy, ¿puedes pasar más potencia al escudo? Creo que sí, pero tardaré. Para eso tengo que redirigir parte de la energía del superordenador. ¿Y coger energía del superordenador no es arriesgado? No hay más remedio. Es la única solución que se me ocurre ahora mismo. ¿Ves? Cuando
imagines se te ocurren buenas ideas. Muy bien, Aelita. No tendremos potencia para hacer la vuelta al pasado. Pero como Shanna no ha atacado nada en el mundo real, no hará falta. ¿Y si esas no son sus voces? ¿Y de quién te crees que son, ¿Fantasmas? ¿Hombres lobo? ¿Vampiros como Drácula? Yo no me reiría de esas cosas, y menos aún de noche. Es ridículo. Venga, Son odia a Elita y quiero pillarles en acción. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? Oh. Seguro que han venido a hacer espionaje industrial. ¿Odia, Elita? ¿Espionaje industrial en una fábrica abandonada? ¿Qué te pasa a ti? O a lo mejor hacen brujería. Tengo un gran problema en la fábrica. Herb y Nicholas están a punto de descubrir el superordenador. Y es imposible hacer una vuelta al pasado. ¿Eh? Esos payasos no nos pueden descubrir. Tú ocúpate de ellos. Nosotros nos las arreglaremos sin ti. No puedo seguir. Me paro aquí. ¿Te vas a parar a la mitad? No puedo más. ¿Has oído? Ahora vienen por detrás. Pues bajamos y ya. ¡Oh, te he visto! Skid, como el guaperas lo ataque. Espero que Jeremy haya podido reforzarlo. Lo siento, pero llegas un pelín tarde para cargarte la nave. Jeremy, recárgame. Pero si no está ahí. Tú ve por ahí y yo voy por aquí. ¡Ajá! ¡Ya te tengo! ¡Ayúdame a salir de aquí, idiota! ¡Ay! Gracias, Aelita. Todo el mundo sabe que la velocidad es muy peligrosa. Venga, rápido. El ascensor funciona perfectamente. Jeremy, por fin. Espera, tengo que parar el ascensor. No pasa nada, les esperaremos. Tienen que salir por aquí. Herb y Nicholas te habrán visto entrar en la fábrica con Aelita y ahora te están buscando. Si nos buscan a Aelita y a mí, tengo una idea que puede funcionar. Pero necesito que Aelita vuelva aquí enseguida. Y que tú tengas... ¿Cómo diría? Una mente abierta. No te entiendo. ¿Cómo que una mente abierta? Reconócelo, William. Esta vez no vas a ganar. ¡Ya! Ulrich, tenemos una emergencia. Tienes que desvirtualizar a Aelita. ¿Qué? ¿Pero entonces quién va a pilotar el skid? Yumi, tú puedes. Tranquila, yo te guiaré. Si tú lo dices... ¡Oh, es horrible! Tranquila. Te cuento hasta tres. Uno... Dos.
sola. Bueno, ¿y ahora qué? Paciencia, como en la pesca. ¿Qué? ¿Encima quieres que ahora haga eso? Pues sí, a no ser que tengas una idea mejor. Ya verás, la paciencia es el secreto del cazador. Digo, del pescador. ¿Es que os gusta mirar? Con que por eso se escondían en la fábrica. Son novios. Pareces muy serio. ¿Es que le he dado un golpe al esquí o qué? Es que me preocupa esa copia de Lyoko. Si hay otro Lyoko, significa que hay otro superordenador infectado por Shanna en alguna parte. Y para destruir ese nuevo superordenador, tengo que pensar en alguna forma de materializaros en el mundo real desde la copia. Tranquilo, Einstein, ya nos ocuparemos de eso otro día. ¿Seguro que solo es eso? Veréis, chicos, Einstein ya sabe lo que significa tener una mente abierta. ¿Y decís que tenéis pruebas de que a Elita está saliendo con Oz? Es la historia más ridícula que he oído desde lo del tupé del señor Sarden. ¡Te digo que les vi! No es una historia, es verdad. Es más, mira, sí, ¿ah? Ahí viene. ¡Pardilla! ¡Mira quién fue a hablar, ignorante! ¡Oye! Eso debería acabar con cualquier tipo de cotilleo. Pues no lo sé, no estabas muy enfadada cuando me has llamado ignorante. ¿Qué? ¡Escúchame, Oz! Tranquila, era una broma. Vaya, te enfadas enseguida. ¡Ay! ¡Te vas a enterar!